Ay, bueno, niñas, no están súper felices porque nos vamos hoy a la casa que nos regaló papá. Sí, mamá, estoy re feliz. Mira, estoy preparadísima. Ya tengo mi traje de playa y la pelota. ¡Agárralo, mamá! Ay, cariño, ten cuidado. Ten cuidado con la pancita de mamá. ¡Guau, wow, mamá! Te ha crecido un montón esa panza. Creo que diariamente crece mucho, ¿verdad? Ay, niñas, ojalá que de verdad sea un varoncito. Su padre se pondría muy feliz. A ver, mamá, tú vas a hacer una pregunta. ¿Nos vamos a quedar viviendo allá? No, cariño, yo... no sé, creo que no. Esa será nuestra casa de playa para el verano. Cada vez que queramos ir a la playa, nos iremos un paseo por allá. Nos podemos quedar un par de días, una semana. Y bueno, ahí vamos viendo. Lo que sí es que papá hoy va a hablar con la maestra... porque necesitamos que esta semana les dé la hora de entrada un poco tarde, porque nos vamos a quedar allá. Vamos a estar arreglando todos sus cuartos, nuestros cuartos, la sala, todo eso para cuando vayamos a vacacionar. Así tenemos esa casa súper lista. ¡Vamos a vivir aquí, mamá! ¡Claro! Vamos a vivir en nuestra casa de siempre, pero vamos a tener otra casa a la cual vamos a ir varias veces cuando queramos a pasar un día en la playa. ¡Ay, cariño! ¡Me ibas a tumbar la lechita! Cuéntenme, ¿quieren comer ahorita o en un ratito? Ya la comida está servida, por favor, siéntense. Ya quiero comer ya mi arroz de totompollo. Cómanse toda la comida mientras mami se tome este vasito de leche. Y yo me voy a comer mi pasta con salsa de tomate. Te voy a empacar esta pelota, ¿ok? No vamos a empacar muchas cosas, solo los muebles que compramos y todo lo que vamos a decorar. Pero del resto, vamos solo a empacar ropa de playa. Y esa ropa se queda ya. Cada vez que vayamos, no tenemos que estar viajando y llevando todo. Y bueno, veamos si me animo a quedarme viviendo allá. Aunque es un poco complicado, cariño. Traerlas a la escuela, tu papá a trabajar. Yo creo que va a tener que buscar otro trabajo si nos llegamos a mudar, porque le queda súper lejos de la isla. Voy a buscar a su padre. ¡Ah! Cuidado con eso, joven. Eso es frágil, por favor. No se preocupe, no se preocupe. Yo le voy a colocar frágil en la etiqueta para que nadie le pueda tratar con agresividad, ¿ok? Muchas gracias. Sí, es con cositas del cuarto y de la cocina. Gracias, gracias. Qué chévere que contratamos esa agencia de viajes. Así nos están ayudando con los muebles que queremos llevar. ¡Fish! ¿Cómo estás? Nadie te ha dado de comer hoy, ¿verdad? Ya mismo te voy a dar comida. Y Fish, no te preocupes, que toda esta semana que estaremos en la playa te vamos a llevar. Vamos a ponerte mucha comida. Y hoy te vas a ir con nosotros también, pero creo que te voy a llevar yo. Porque imagínate que te embale. Yo creo que... pueden romperte, ¿verdad? Sí, Fish, tú eres muy alegre. Dios mío, ¿cuántas cajas todavía quedan? Bueno, y eso que son muebles nuevos, no son muebles de los que teníamos. Allá vamos solo a pasar días de vacación. Bueno, Nala, estoy muy feliz de comenzar una nueva vida en la playa. Ya hablé en el colegio para que las niñas puedan entrar a las 9 a.m. Ah, ¿ya hablaste? Justamente ahorita que se estaban comiendo las niñas, les dije que ibas a hablar en el colegio para ver si solo por esta semana podían entrar a las 9. ¿Y qué te dijeron? ¿Todo bien? Ay, me alegra un montón. ¡Nala! ¡Qué bonita pancita! ¡Ojalá sea niña así de guapo como su padre! Ay, sí, cariño. Cada día me pesa mucho más y está muy, muy grande. Sí, yo me tengo que ir al trabajo, pero ya llamé a tus padres y vendrán a ayudarte, ¿ok? Recuerda no hacer mucho esfuerzo por nuestro bebé. Nala, ¿ya enviaste el correo a la escuela de que las niñas no iban a asistir hoy al cole? Niño, no te preocupes, mis padres me van a ayudar. Y bueno, los chicos de la agencia de mudanza también. Entonces no te preocupes, solo me falta acomodar ciertas ropitas y listo. Ay, no, cariño, no he enviado. Dios mío, es que con tantas cosas se me olvidó. Ya mismo voy a buscar mi teléfono y voy a enviarle el correo a la maestra de las dos niñas para que sepan que el día de hoy no van a asistir. Y bueno, ya mañana nos acomodamos y vemos cómo las llevamos. Ah, ok. Bueno, ahora sí me voy al trabajo. Las amo, niñas. Ayuden a su madre a seguir empacando. Igual ahorita vienen sus abuelos. ¡Ah, papá! ¡Chao, papá! Ay, bueno, ya estoy lista. Me cambié, me duché. A esperar que llegue papá y mamá.
Ay, qué bueno que ya los jóvenes de la mudanza terminaron todo. Me tengo que comprar más ropita de embarazo para este bebé. Ups, creo que se está moviendo. Pero es de maravilloso, bebé. Ay, voy a enviar el correo a las profes de las niñas. Ay, casi que lo olvido. Queridas teachers, hoy Susan y Samantita no van a asistir al cole, ya que estaremos fuera de la ciudad. Saludos con cariño, Nala. Buenísimo, listo. Ay, Dios mío, tengo que llamar al cuidado de la Kiara y la Kiara. ¿Aló? ¿Cómo está? Es Nala. Sí. No puedo ir a retirar hoy a las perritas. Lo que pasa es que nos vamos a ir fuera de la ciudad. Sí, para que porfa me agregue una semana más para que las cuide. ¿Que están felices? ¡Ay, qué alegría! Está bien, entonces voy a estar más tranquila de dejarlas allá. Sí, porque dejarlas aquí solita, y no me las puedo llevar a la playa. La última vez fue terrible. Ok, muchas gracias, bye. Bueno, ya todo está súper listo. ¡Ay, está sonando el timbre! Dios mío, todo al mismo tiempo. Ese es mamá y papá. Hola, mamá y papá, ¿cómo están? Ya los estaba esperando. Simba me dijo que habló con ustedes. Susan, cariño, acabas de comer, mi princesa. Cuidado con la barriguita. Te cae mal la comida. No, mamá, es que quede re rica. Bueno, aquí traje el protector solar, se nos había olvidado. Dios mío, qué error. A ver, ¿cómo están ustedes? Me voy a sentar un ratito aquí, esta panza está muy pesada. Abuelo, ¿qué trajiste? Abuelo, ¿trajiste algo de comer? Hola, niñas. Hola, Nala. ¿Cómo está esa barriga? Dios mío, cada vez está más grande. Hola, mis princesas. Mis princesas son tres. Nala, Susan, Samantita y, bueno, su abuela también. La abuela es la reina. Sí, la reina de la casa. Niñas, miren lo que traje para llevar a la nueva casa de playa. ¡Wow, papá! Trajiste un montón de helados. ¡Qué delicioso! Lo vamos a necesitar porque si aquí está haciendo calor, no me imagino en la isla. ¡Ay, Nala! ¡Qué genial que Simba les regaló esa super casa de playa! Sí, ese yerno mío de verdad que es un buen hombre y un buen padre de familia. ¡Papá, es el mejor! ¡Abuela, me regalas un helado! ¡Claro que sí, princesa! ¿De qué quieres? ¡De mango! ¡Toma, mango! ¡Toma, mango! ¡Abuela, me puedes regalar uno también! ¡Los extrañaba! Nosotros también a ti, cariño. Siempre los extrañamos, pero aquí estamos para ayudarlas en esta nueva etapa. Y cuéntame, hija, ¿cuánto tiempo se van a quedar allá? ¿Quieres un helado, cariño? Sí, abuela de coco. ¡Delicioso! ¡Dios mío! Pero tenías bastante hambre, ¿no? No, es que ahorita ya almorcé y necesita el postre. Bueno, más sí. Ay, Simba nos regaló esa casa. Y bueno, nos vamos a quedar allá un par de días. Una semana, ya hablé con las maestras de las niñas para que me le den entrada a las 9 porque se nos va a hacer bien complicado el viaje. Y ya pues después nos venimos. Esa será nuestra casa para vacacionar. Listo, señorita. Todas las cajas han sido empacadas. Le llegará directamente en su nuevo domicilio en la nueva isla. Siempre a la orden de servirles. Y muchísimas gracias, muy amable. No hay de qué. Excelente ese servicio, cariño. ¿Y tú con esa panzota qué vas a estar haciendo tanto? A ver, ¿qué más necesitas? Bueno, ma, necesito organizar la ropa y otras cositas ahí, pero listo. Y bueno, irnos de viaje, solo que no podía irme solita con las dos niñas y ahora esta pancita. Esa pancita es de varón. Tu papá dice que esa pancita va a ser un varón. Ay, mamá, ojalá que sí. Ojalá sea un varoncito, ya nos hace falta en la casa. Para que juegue pelota con el abuelo. Sí, papá, para que juegue pelota contigo. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Le enviaré un mensaje a Simba, que ya ustedes están aquí. Ese Simba, desde que le dije que estoy embarazada, Dios mío, me cuida demasiado. Cariño, ya mis padres llegaron. Ya ahorita nos vamos a ir el primer vuelo que salga a la isla. Te amamos un montón. Ya listo, entonces vamos a seguir terminando y nos vamos. Estoy ansiosa por conocer toda esa casa y todo lo que tiene. Simba me dijo, madre, que tenemos una playa súper privada. Y también tenemos un lugar para así compartir como un lounge. Y también tenemos muebles nuevos para las niñas y para mi habitación. Estoy muy entusiasmada de ver todo esto. Yo también, mamá. Estoy re feliz. Ya me quiero ir a la playa para echarme un chapuzón. Ay, bueno, familia, ya llegamos aquí a la isla. Ay, sí, qué emoción.
¡Wow! ¡Qué emoción, mamá! Ya quiero conocer nuestra nueva casa de la playa para hacer estas aventuras. Miren al Fish, también está bien contento. ¡Fish, qué de bañas de la playa! Ay, sí, cariño, Fish ya está en la playa. Fish vive en el agua. Bueno, familia, vamos. Y bueno, ya llegamos. Mira esta playa que tenemos aquí para nosotros. No puede ser, madre. Esto está hermoso. ¡Pasen! Dios mío, pero esto tiene un espacio enorme aquí para hacer una sala de compartir, como un lounge. Por las barbas de mi abuelo que no le crecen, esta casa está re linda. Me encanta un montón, mamá. Estoy re feliz. Bueno, familia, arréglense que están en su casa. Pa, si quieres, vamos a colocar al Fish aquí en esta mesita. ¡Ay, Dios mío, pero qué decoración tan hermosa! Todavía no he visto nada. Vamos a colocar a Fish aquí. Fish, vas a estar muy feliz porque estamos en tu hábitat, en la playita. Y los heladitos, papá, si quieres por acá, vamos a llevarlos a la cocina. Ma, pa, ¿qué les parece? En verdad, esto está increíble, cariño. Simba es un buen hombre. ¡Ay, sí! Nala, esto está hermoso. Todavía falta que lleguen los muebles que compraste, pero todo está quedando muy lindo. Sí, ¿verdad, ma? Vengan, vamos a conocer por aquí. Mira mi habitación, cariño. ¡Guau, mamá! Esto está re rico. Me puedo quedar aquí acostada todo el día. Mira, puedo ver la tele también. ¡Wahoo! Cuidado con saltar. Recuerden que atrás es un poco bajito y se pueden caer al mar. Ay, Dios mío, no había pensado eso. Pero qué hermosura. Wow, cariño, mira qué baño tan hermoso. Todo esto está increíble. Sí, yo lo mandé a arreglar un poco, aunque no hemos terminado. Pero esto está divino, mira. Todavía faltan algunas cosas por remodelar. Y súper épico y especial es que tiene dos pisos. Niñas, vengan a conocer el segundo piso. Esa será su habitación. Pa, creo que la cocina está hacia el otro lado. Me equivoqué. Oh, ya voy a llevar estos heladitos por allá. ¡Wow, mamá! ¡Yo me voy a quedar! ¡Mira aquí toda esta semana! ¡Claro, cariño! ¡Mira! ¡Mira la vista! ¡Qué hermosa es! ¡Sí, Nala! Por allá veo la playa privada. Ahorita la vamos a conocer. ¡Ay, mamá! ¡Sí! Pero todavía queda por remodelar. ¡Mira, Samantita, para ti! ¿Te gusta? Y mira, cariño, para ti, del mar. De animalitos del mar. Todo está muy hermoso. Y bueno, más cositas, juguetes, peluchines, todo hermosísimo. ¿Les gusta? Cariño, esto está hermoso. Sí, mamá, en verdad está re lindo. ¡Guau! ¿Me trajiste mi cama de la casa kawaii? Sí, cariño, quería darle un poco de color a esta habitación. Y mira qué enorme es. Es una habitación súper grande para ti y tu hermanita. ¡Wow! Esta casa está súper increíble. Y mira, Susan, Samantita tienen un columpio por acá. Vamos a ver. ¡Ay, miren esto! ¡Qué lindo este columpio! El bebé creo que se está moviendo. ¡Ups! Una patadita. Eso es porque debes descansar, cariño. Ya creo que con el viaje, todo lo que has hecho, ya es hora de sentarse. Vamos, que el abuelo les va a preparar algo delicioso. Va, cariño, vamos a ir a conocer la playa privada. Bueno, conocemos la playa privada y Nala se viene a descansar. ¡Wow! ¿Todo esto es para nosotros? Sí, cariño. Está hermoso, ¿verdad? Yo lo había visto en fotos, pero en persona es hermosísimo. ¿Me puedo meter al agua, mamá? ¡Claro, cariño! ¡Woohoo! ¡Qué delicioso! Mamá, yo también voy a meter, no aguanto. ¡Woohoo! Les encanta un montón y para acá todavía hay más playa. Miren esto, es una playa enorme. Ah, y un balón por aquí para que puedas jugar. Cariño, esta ha sido la mejor inversión que han hecho. De verdad que esta casa en la isla con playa privada y todo, y dos pisos, está increíble. Los felicito. ¿Simba viene hoy? Sí, él viene hoy después del trabajo. Nos vamos a quedar aquí una semana. Ay, sí, qué emoción. Este lugar está súper increíble. Samantita, vente, vente.